la manada, valor y alegría. Buscar en la manada siempre lo mejor. Buscar en la manada, valor y alegría. Buscar en la manada siempre lo mejor. Buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos, bienvenidas a Mundo Scout, el programa más educativo y cultural de televisión dominicana a través de Telemedios Dominicano, Canal 25. Estamos escuchando música scout de fondo, ¿eh? Buscar en la manada. Una canción que todos los vatos y scouts de pequeñito la escuchan y hoy es llevada a rock por un grupo colombiano de español. Y es una hermosa canción. Así es que desde hoy en adelante vamos a tener más música scout en el fondo, como muchas personas lo han pedido. Y qué bueno es cuando innovamos. Queremos felicitar al Colegio La Salle, que hoy está celebrando su día familiar. Estuvimos esta mañana por allá y ahorita regresamos otra vez, y la mitad de mucho de tanta gente que hay. Queremos felicitarlos de todo corazón. Así que a los colegios, que hay 3 o 4 colegios acá en Santiago que están celebrando el día familiar, para toda esa familia un abrazo fraterno y decirles que la familia es lo ideal. Compartir en familia es lo primordial. Buscamos el reflejo de la Sagrada Familia para imitarle, y nuestra familia, ellos aposen. Y queremos decirles a ustedes que hoy tenemos un contenido envidiable. Venimos desde Canaja, el Campamento Nacional de Patrullas, los Scouts Dominicanos. Nos vamos a un hermoso río, Arroyo Frío, el cual está camino a Constanza, o el Arroyazo, como muchos lo conocen. Venimos desde Bajamillo con nuestro muchacho de la manada del grupo Scout número 48, específicamente con Eduardo Ventura, un lobato que realizó su promesa en una hermosa fogata a la orilla del río Lodazo. Así que tenemos más contenido, porque queremos que tú durante esta media hora estés pegado a tu televisor, pendiente a lo que va a pasar el Mundo Scout. Así que en breve regresamos. Siempre lo mejor. Siempre lo mejor. La 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 la. En Procesadora San Martín de Porres nos levantamos con el sol, motivados por el compromiso de calidad que nos une, cumpliendo con la misión de brindarle al mercado una línea que satisfaga las necesidades de todos nuestros clientes y contribuyendo con el desarrollo integral de pequeños productores. 36 años, fieles a nuestros principios y orgullosos de ser Productos Mamá, el sabor del Caribe. Gracias por permanecer juntos con nosotros. Indaba Nacional. ¿Qué es un Indaba Nacional en el movimiento Scout? Es la reunión de todos los coordinadores y líderes de diferentes etapas del movimiento Scout. Se realiza cada 3 años para evaluar el año que termina y también para los próximos años planificar la estrategia a seguir. Es 2 y 3 de diciembre en el Campo Escuela Nacional de Cuayo, en San Cristóbal. Así es que todos los dirigentes nacionales, así como los padres pertenecientes al comité de padres o de grupo de los diferentes grupos de nuestro país, están invitados. Es una actividad que se ve cada 3 años y que por ende este año toca. Y queremos tu participación porque necesitamos de tus ideas para la planificación de los próximos eventos Scout. El año que viene, Dios mediante, en el verano tenemos campamento nacional, donde todos los Scouts de República Dominicana nos damos cita a compartir, a competir y a vivir la experiencia más dulce que tiene el movimiento Scout. 4 días de experiencia inigualable. Como han sido inigualables
las actividades que se realizó en el Campo Escuela Nacional del Cuayo, el Encuentro Nacional de Patrulla, o CANAPA, el cual se llevó a cabo hace 15 días. Y nosotros aquí en Mundo Scout queremos ofrecerte las imágenes de este magno evento, donde diferentes patrullas de nuestro Scout participaron de cada punto de la República Dominicana y donde la actividad, los organizadores la votaron, no por los 411, diríamos por los 999. Adelante, señor director. Siempre lo mejor, siempre lo mejor. Dominicano soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme. Soy de una loma y lo llevo en la sangre. Estamos en el Campamento Nacional de Guía de Patrulla, es decir, de patrulla, CANAPAS, en el Campo Escuela Nacional de Cuayo. Este está ubicado en San Cristóbal. Estas son las instalaciones que pertenecen al Movimiento Scout en República Dominicana. Ahí tenemos a José Ignacio Gómez Esteves, el cual es miembro del grupo número 48 y está que no se da por nadie. Junto a él, vamos a ver alguna compañerita. ¡Ey! Ella está mandando saludos a todos los muchachos del Mundo Scout. Pero esto no se queda aquí. La actividad se realizó durante 4 días. Y fue una actividad donde participaron más de 40 patrullas. Pampicho del grupo 14. Un saludo a Sterling del grupo 26. Un saludo a todos los scouts de Puerto Plata del grupo 106. Allá, de mami. Hicimos este paréntesis porque nuestros muchachos también quieren saludar. Y qué bueno, todo el mundo ve Mundo Scout en todas las provincias de República Dominicana. Y ahí estamos mandando un vistazo a algunos muchachos en sus casas de campaña. Y es que fue durante 4 días una actividad inigualable. Nosotros, como Mundo Scout, queremos felicitar a los organizadores de este evento. Y ustedes saben que de una u otra manera, nosotros siempre damos cobertura a las actividades nacionales y regionales. Y aquí podemos observar muchachos y muchachas tomando selfie. Y seguimos viendo los diferentes puntos, así como los diferentes subcampos donde participaron patrullas de diferentes partes del país. Ya estamos en el domingo y la diversidad de actividades se hicieron presente. Aquí estamos en otro de los subcampos donde está el grupo número 55, 99, 70, 42, entre otros. Ya es por la mañana. Todo el mundo está sacando todos sus ajuares de la casa de campaña porque pronto ya estamos de regreso a cada una de las casas en el país. Estamos viendo cómo nuestros muchachos se están desayunando, otros amarrándose los cordones. Este es miembro del grupo Scout número 47 del Colegio Padre Fortín de esta ciudad de Santiago. En fin, lo importante de este campamento. Ah, también la cocina. Estamos en la mañanita haciendo el desayuno. ¿Qué moderno están los Scouts? Pero sí, vamos a ver. Ey, eso como qué huevo, ¿verdad, Manuel? Frito verde con tostones. ¿No? Bueno, yo no tengo la vista tan buena. Pero en fin, veo mucho humo en todo el trayecto del campamento. Esto quiere decir que nuestros muchachos no pasan hambre. Y vemos cocinas rústicas, es decir, con piedra también, al estilo Scout. Eso quiere decir que el jovencito del grupo número 148 está soplando. Dime, Manuel, esto es espagueti. Yo no lo como mucho, pero un día más que otro, uno hace un sacrificio. Y aquí nos vamos a otra cocina. Vamos a ver qué están cocinando. Ah, no, estos ni siquiera se han levantado. Están de turista. Y esto es parte del el campamento. Las imágenes quizá están tabaleando porque no fue un camarógrafo profesional, ya que alguien nos hizo favor con la cámara de Mundo Scout de hacerlo, ya que no pudimos realizar. Y este caballero está diciendo que Héctor Guillén y para los demás del grupo de staff, le agradecemos, le damos las gracias por la organización del evento, todo muy bien, y a la dirigencia principalmente. También estamos dando las gracias porque, como les dije ahorita, la actividad fue bastante organizada y nosotros queremos felicitar a todos los que de una u otra manera hicieron posible. Aquí sí hay comida, señores. Se nota que son capitaleños, sí. Creo que del grupo 148, aquí están,
Pero una observación, cuando vayamos a cocinar con una camisita puesta, ya que la comida necesita bastante. Sí, yo sabemos que ese arroz es bastante bueno, yo lo consumo en mi casa. Miren, estos muchachos no se dan por nadie. Están haciendo todo lo que están cocinando. Y vamos a ver qué dice este muchachito del Grupo 47. Hey, buenas, mi nombre es Erickson. Un saludo para Guillén de allá de la 112, del grupo de nosotros. Del Grupo 112. Pues aquí, llaman a los guías de patrulla. Aquí estamos viendo muchachos de diferentes grupos de nuestro país. Pañoletas del Grupo 7, del 47, del 48, del 55, 193, 126... En fin, una diversidad. ¡Ey, qué clineja más mortal tiene esa muchachita, Emanuel! Eso se llama ser dominicano. Y cada uno de ellos representa un grupo y una ciudad diferente. Eso es lo bueno del movimiento Scout. Diversidad en criterio, diversidad en cultura. Y ante todo, somos hermanos de distinción. Aquí veo que ya muchos están debatiendo el campamento. Porque ya en unas horas más adelante, todos se van a su casa. Y otro todavía no. Otro no han terminado su desayuno, pero se le nota el sueño por encima. Así es que arreglar su mochila, a pasar inspección y ante todo, un buen, feliz y regreso viaje. Las patrullas, al final de la actividad, aunque no fueron captadas por la cámara de Mundo Scout, aquí tenemos a José Armando del Grupo 55. Vamos a ver qué dice José Armando. Hermano, aquí presente, con mucho cariño. Sí, bien. Bueno, parece que la cámara. Bueno. Probablemente sea la segunda, vamos a ver tercera. Mi tercera familia, el Grupo La Salle, con mucho cariño. Mucho cariño. Un egresado de allá. Nice. Bueno, esa es la parte jocosa de la actividad. Y vemos cómo José Ignacio sigue presentando hermosa dama. Esa niña trabajó en Mundo Scout por más de 3 años junto a su primito. Y este muchachito es del grupo número 55, que también, bueno, este es José de Vargas, que trabajó en Mundo Scout. Y sabemos que todos estos muchachos siempre están en campamento. Muchas veces no pueden venir al Mundo Scout, pues la hora de las grabaciones se hace imposible. Pero lo importante es que siempre están activos en el movimiento Scout. CANAPA, el Campamento Nacional de Patrulla Scout, es una referencia que todos y todas debemos imitar. Se celebra cada 3 años en el Campo Escuela Nacional de Cuayo, donde todas las patrullas a nivel nacional ponen en empeño el conocimiento que han adquirido a través del tiempo. Estos son parte de los muchachos de Estado de CANAPA, los cuales le agradecemos de antemano su participación en el mismo. Miren qué hermosura del grupo número 42 de aquí de Santiago. Esta niña hermosa del grupo 55 de Santiago, y aquí podemos observar diferentes puntos. Ustedes dirán que esta imagen es más informal. Sí, queremos hacer informal para que ustedes vean lo áspero que es un campamento. Lo bueno y compartir de todos los muchachos y muchachos. El trabajo en equipo, el trabajo en solidaridad. En fin, es un mangú, pero un mangú del bueno. De ese que ustedes echan su cebollito y su queso y se lo quiere comer. Esa es la experiencia que a través de estos 4 días han vivido estos muchachos y esta muchacha. Sus labios, su sonrisa, no me dejan mentir. Porque cada momento, cuando la cámara del Mundo Scout pasaba por el lado, usted notaba esa alegría. Miren, aquí estos niños de San Francisco de Macorís, del grupo número 88. Se duermen después del desayuno y otros dicen, esto está demasiado bueno para hacerle caso a la cámara. Aquí tenemos a uno de los gente más gordita y más trabajador del movimiento Scout. Ahí le dicen Popeye, pero ¿saben por qué? Por fuerte. Y aquí tenemos otro del grupo Scout número 88 de San Francisco Macorís. En fin, nosotros queremos agradecerle a todas las personas que de una u otra forma hicieron camino de andar en la organización de este mano evento. Como dice Jesús, la comida está bastante buena. Seguimos con imágenes. Tu canción desde el principio al fin. Quiero rozar tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que desliza por tu piel mojada. Quiero ser tu almohada. La 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 la. Esta canción que está sonando en fondo
Scout de Corazón, también al ritmo de rock. Los Scouts de 70 y 80 la cantaban normal, pero hay que ir adaptándose a los tiempos sin perder esencia, es decir, cambiar la forma sin cambiar el fondo. Y qué bueno es la innovación. Como también innovamos cada actividad donde vamos, y como ha sido el mundo innovado a través de los años, por personas grandes, personas que han dejado huella en la vida. Porque como decía Teresa de Calcuta, no son los pasos que tú des, sino la huella que tú dejes. Y las huellas que estas personas han dejado es digna de que ustedes verifiquen su nombre. Personas famosas que han sido scout. ¿Quiénes son? Chequéalo.
En Procesadora San Martín de Porres nos levantamos con el sol, motivados por el compromiso de calidad que nos une. Cumpliendo con la misión de brindarle al mercado una línea que satisfaga las necesidades de todos nuestros clientes y contribuyendo con el desarrollo integral de pequeños productores. 36 años, fieles a nuestros principios y orgullosos de ser Productos Mamá, el sabor del Caribe. Señores, cada semana nuestro programa está disponible en YouTube. Usted pone Mundo Scout y le va a salir los programas refrescantes. Media hora después de nosotros pasar acá, usted va a sintonizar en nuestro canal de YouTube el programa más divertido y cultural. No importa en qué parte del mundo usted se encuentre, puede disfrutarlo como ustedes no se imaginan. Así es que visítanos y suscríbete en nuestra página de YouTube Mundo Scout. La pasada semana, nosotros realizamos también una excursión, bueno, hace 15 días, con la manada del Grupo Scout 48 de La Salle. Fuimos al río Bajamillo con el Dodazo, a la casa de la familia Reed, una familia de nuestro Grupo 48. Allí hay un salto envidiable. Nuestro novato Eduardo Ventura realizó su promesa a la orilla del salto. Preparamos una fogata, así como un evento digno de que ustedes también conozcan esta importante ceremonia a la orilla de un río. Esto parecía una selva. Una selva porque estábamos en medio de un bosque frondoso y el susurro del agua, acompañada de la promesa de Eduardo, hacía que uno se sintiera en un mundo ideal, el mundo de la naturaleza. Adelante, señor director. Estamos a la orilla del Salto, una pequeña fogata que simboliza la llama del espíritu renovador, la promesa de Eduardo Ventura, la bandera nacional y la bandera mundial de cultismo. Ahí, el padrino de la ceremonia, Raúl de León, así como nuestra dirigente Lili Corona, traen a Eduardo vendado. Como haciendo una maldad, aquí están sus compañeritos cantando canciones alegóricas del cultismo y algunos padres observando. Nuestra coordinadora Rosalía Esteves le da la bienvenida juntos a los demás lobatos. Lili y un servidor están haciendo ceremonial, dando las instrucciones del lugar. A Eduardo en el fondo en aquella mata vendado y todo lo que es una actividad relacionada a la selva se está realizando. Los lobatos están haciendo aullido de lobo. Y en fin, aquí está Raúl de León con su muchachito, el cual es el padrino de su promesa. Aquí los padres le imponen la pañoleta. Nuestra querida firmadora parece que dejó de firmar algo importante, pero ni modo. La familia Ventura. Y aquí le estamos dando la bienvenida a Eduardo como lobato que pertenece a nuestra gran hermandad. Emocionado, está llorando. Pero esa es parte de la actividad. Y cuando uno recibe su pañoleta, uno se siente bastante importante. Siempre donde vamos está nuestra bandera nacional. Y es que es uno de los mejores momentos que cualquier scout puede vivir en cualquier circunstancia. Seguimos con imágenes. Gavilán, que tanto soma, tú no te verás ni tanto.
Acuérdate de suscribirte en nuestro canal de YouTube Mundo Scout. También puedes escribirnos en WhatsApp que aparece en pantalla. Cualquier pregunta o comentario, con mucho gusto te lo vamos a responder. O cualquier sugerencia que tú quieras hacer para nosotros mejorar nuestro programa, o cualquier visita que tú quieras que nosotros te hagamos, no importa en qué rincón del país tú te encuentres, la Cámara del Mundo Scout van allá siempre y cuando haya buenos lugares, buenos ríos, buenos monumentos o actividades que tu comunidad tenga. Tengan el placer de invitarnos y con mucho gusto nosotros estaremos presentes en cada una de las actividades que se realizan en los rincones del país. Amigos del Mundo Scout, nos escribieron una carta el día pasado pidiéndonos referencias sobre la Fundación Progreso, específicamente el área científica de Ébano Verde. Querían saber sobre el río que nosotros nos presentamos, el Arroyazo, con el Grupo 46. Una familia de las romanas quedó impactada con este río y quieren venir. Yo decía que el tiempo es frío, pero eso que buscamos, que sea frío según ellos. Entonces, me pidieron que le pusieran más o menos un resumen de este río, Arroyo Frío, el Arroyazo, que está en Constanza. Y yo dije, no hay problema. El programa está hecho para que los televidentes pidan. Y lo que piden, nosotros lo ofrecemos. Porque el Mundo Scout te ofrece más. Como te ofrecemos estas imágenes que vamos a ver a continuación, no solamente para la familia Mejía de la Romana, sino para todos nuestros amigos televidentes que sintonizan cada domingo el programa más educativo y cultural de la televisión dominicana. Vean estas imágenes, no se van a arrepentir. Las almas que ha de luto la gardenia, si se enteran que ha muerto una flor, y es la flor de la camelia, jardinera, yo también lo siento, sé que tu camelia murió, consolar tu dolor yo quisiera, al oír que se marchitó. Jardinera, ¿por qué estás tan triste? Dime qué fue lo que te pasó. Fue la camelia que se rompió. Pues a la familia Mejía de la Romana estamos presentando el Arroyazo. Es impresionante la calidad de esta agua. Viene desde la montaña de la Fundación Progreso, o conocida como Ébano Verde. Es cada charco una gotita de impregnación y de inspiración de la madre naturaleza. Nuestros muchachos se lanzan con esa confianza, ya que el charco y los ríos, o el río, están cristalinos. Se ve todo natural, la grava y la arena se pueden divisar desde lo alto. El bosque está cubierto con helechos y diferentes especies de árboles. El agua es fría en cualquier estación del año, ya que está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pero es impresionante cada punto de este importante río. Nuestros muchachos del Grupo 46 hicieron una andanza en todo el trayecto. Comenzamos a caminar desde Casabito hasta llegar al Arroyazo o Arroyo Frío. Y como podemos observar, son innumerables los charcos uno tras otro. He visitado por pocas personas durante esta época, pero en verano, a pesar de estar frío, son muchas las personas que se dan una vueltecita. Eso sí, la limpieza de este río es inigualable, ya que la Fundación Progreso se ha encargado de que todo esté en orden. Y lo más importante es el mantenimiento continuo que le dan al mismo. ¿Cómo podemos llegar? Tomamos la carretera de Constanza. Luego, donde está la Virgen, 100 metros más para acá está la entrada. Hay que tener el contacto con la Fundación Progreso para hacer el trayecto, que es de más de 3 horas por las montañas. Pero usted no se va a arrepentir, porque vas a encontrar muchos arroyos y diferente vegetación que solamente es endémica del lugar. Si nos vamos más adelante, podemos entrar por el Arroyazo. Cuando llegamos al puente de Arroyo Frío, lo tomamos a la derecha y 4 kilómetros, dejando la carretera que va hacia Constanza, tomamos la orilla del río y vamos a llegar a estos charcos que estamos viendo en pantalla. Eso sí, si usted visita, cuídelo, porque es
la obra del creador plasmada en los altos de la montaña y es un lugar único donde todas y todos debemos de visitar, conocer y valorar lo bueno que es este país. Te dejamos con imágenes. Ven, jardinera, ven, jardinera, ven, que te quiero consolar. Ven, jardinera, ven, jardinera, ven, que te quiero consolar. Ven, jardinera, ven, jardinera, ven, que te quiero consolar. Siempre lo mejor, siempre lo mejor. Aquella nos enseña subido en la peña. Hey, esa canción, cuando yo era pequeñito, la cantaba y no me cansaba de cantarla. Porque es una canción que te lleva con muchos valores. Te va diciendo los pasos que debemos dar. Muchas veces en nuestra casa queremos imponer a nuestros hijos, como decimos, dictatorialmente. Y dice, todo por amor, nada por la fuerza. Siempre lo mejor, siempre lo mejor. Y qué bien, cuando tú haces todo por amor, que no haya que estar insistiéndote, que tú cumplas con tu deber y que el trabajo que tú vayas a hacer desde pequeñito hasta que estés un viejito, sea por amor. El mundo se mueve por amor. ¿Y por qué no un trabajo se puede mover por amor? Pues claro que sí. Señores, hemos llegado al final. ¡Ah! Antes de llegar al final, los cumpleaños a mí se me quedó dictado, pero la semana que viene voy a hacer doble. Sí, Blanquito puede poner música de cumpleaños a una sola persona especial, que este día 22 cumple sus 83 años. Es mi madre, María Josefa García de Cruz, que cumple sus 83 añitos, una jevita. Así es, mami, que te deseamos muchas felicidades. Que el Señor te siga colmando de bendiciones y salud. Y que nosotros, tus hijos, sigamos sintiéndonos orgullosos de ti. No solamente tus hijos, sino todo el que te conoce. Así es que te felicitamos y sigue trabajando bien. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Que el Señor les siga bendiciendo cada día. Y el próximo domingo, a la misma hora, estaremos con ustedes en una entrega más.